El empresario y aspirante a la candidatura presidencial por el partido ARENA, Javier Simán, tuvo su segundo debate a quemarropa a través de un ring digital moderado por influenciadores de redes sociales. El evento, que fue moderado por la productora y presentadora Maggie Cortés, contó con la participación de Bessy Ríos, Mauricio Menotti Flores, Rolando Morales y Zulín Ayala, quienes trasladaron sus preguntas y las de sus seguidores al precandidato presidencial. Javier Simán se refirió a diversos temas como la economía. Yo nunca me he opuesto al salario mínimo. Al contrario, yo propuse que se revisara todos los años, pero de acuerdo a una fórmula económica y no dejar que los políticos se metan a entrometer en el salario mínimo. También al deporte. En fin, hay que darle todo el soporte, pero desde temprana edad. También a los jóvenes, Maggie, no solo hay que enseñarles a jugar fútbol, hay que enseñarles cómo van a administrar su triunfo, porque muchos de estos jóvenes triunfan y después no saben cómo llevar su vida, su estilo de vida cuando se vuelven famosos, cuando sus ingresos mejoran. Entonces, es parte de la educación que tenemos que darle a los jóvenes. ¿Y la educación? Si le estamos confiando la educación de nuestros hijos a los maestros, tenés que asegurarte que los maestros estén bien compensados, bien motivados, cubiertos de salud, cubiertos de pensión. Hay 14.000 maestros que están en edad de retiro y no se retiran porque no les alcanza la pensión. Entonces, número uno, preocuparte por tus maestros. Segundo, preocuparte por las instalaciones y por las herramientas. Y tercero, preocuparnos qué le estamos enseñando a los jóvenes. También tuvo respuestas para temas difíciles como el aborto. Comprendo la situación y no quiero jugar a ser Dios cuando sí se puede y cuando no se puede, ¿verdad? Yo creo que como Estado tenemos una gran responsabilidad, y yo creo que ahí es donde a veces perdemos de vista algo. Le toca al gobierno garantizar que no sucedan esas violaciones. Le toca al gobierno garantizar que esos embarazos, la niña o la madre reciba toda la atención del Estado. Que ese bebé cuando nazca va a tener todo el apoyo del Estado y va a encontrar una familia en adopción. Entonces creo que como gobierno han fallado en brindarle a las mujeres ese apoyo. El precandidato continuará realizando eventos del mismo tipo antes de las elecciones internas del partido ARENA que se realizarán el próximo 22 de abril. Informó para laprensagráfica.com Carlos Hernández.